Yo quisiera ahora hacer la presentación de una conferencia online de una invitada, que es la profesora, la doctora Lilian Mansor, profesora de Lenguas Modernas y Literatura de la Universidad de Miami, fundadora y directora del Archivo Digital de Teatro Cubano de la Universidad de Miami. Lilian ha hecho un trabajo una labor muy intensa con relación sobre el teatro cubano y con el teatro cubano. Una gran conocedora también de nuestro teatro y que tiene un archivo digital además muy importante, y la hemos invitado a que esté con nosotros porque es increíble. En el año 2012, la Universidad de Miami, el archivo, hizo un evento allí en Miami dedicado a Virgilio Piñera. Ahí invitó el espectáculo Los Siervos de Virgilio, de Teatro de la Luna. Invitó a Roberto Gassio como crítico y me invitó a mí que moderé la mesa sobre el teatro de Virgilio, con actores también de los Estados Unidos, cubanos que están allá y que han interpretado a Virgilio Piñera, una mesa que ha quedado para la historia. Y precisamente hoy invitamos a Lilian para que sea un poco la prolongación del inicio de este año 2012, porque somos personas que nos hemos dedicado a promocionar la obra de Virgilio. Lilian, por favor. Muchas gracias, Diana Elsa, por invitarme a este taller sobre la expresión del teatro popular en Electra Garrigó. Es un placer estar con Raulito, con Gasio y con todos ustedes, el público que nos acompaña. En estos breves minutos me voy a enfocar en las expresiones populares en Electra Garrigó en tres puestas en escena en los Estados Unidos durante las décadas del 70 y el 80. Riné Leal, al escribir sobre Electra en primera persona, nos dice, y cito: Virgilio triunfa en esta pieza porque logra introducir en la misma una serie de características nacionales, como por ejemplo la guantanamera, que sustituye al coro antiguo y que representa disección de la sensiblería nacional, que en aquel instante, 1948, debieron no solo asombrar, sino también mover a la indignación. Fin de cita. Es precisamente la relación de estas puestas con su público lo que voy a analizar hoy. El estreno de Electra Garrigó en los Estados Unidos tuvo lugar el 23 de septiembre de 1973 por la compañía teatral Repertorio Español en Nueva York. Repertorio se fundó en 1968 y estaba dedicado principalmente al teatro clásico. Debido a que se organizaba un festival de teatro latinoamericano, al éxito de las puestas de Piñera en teatro dúo, y debido al género, una tragedia que más o menos se emparentaba con la estética clásica de Repertorio, deciden montar Electra Garrigó. La obra fue dirigida por Silvia Brito, actriz que había trabajado con Francisco Morín en Prometeo en La Habana. Aunque el anuncio decía que los protagonistas iban a ser la gran actriz Amelia Bence en su primer papel en Nueva York, al final Electra fue protagonizada por la peruana Isabel Segovia en el papel de Electra y la actriz dominicana Ilka Tania Payán en el de Clitemnestra. Brito vistió a Electra y a Clitemnestra con vestidos largos y holgados que se parecían a las túnicas clásicas. En el caso de Electra, fue un vestido negro y uno rojo para la escena de la muerte de Clitemnestra. En el caso de Clitemnestra, fueron vestidos blancos y negros, pero con líneas más provocativas. Contrastando estas líneas casi clásicas, ambos personajes estaban sin zapatos. Los hombres llevaban guayaberas y Agamenón un uniforme militar. La apuesta se hizo actualizando a los personajes como una familia moderna y tropicalizándola mediante la música. El coro fue sustituido por un cantante y un guitarrista que cantaban la guantanamera. Además, se proyectaron en el escenario viejas películas cubanas para imitar el discurso de Agamenón y Clitemnestra sobre sus supuestas muertes. La escenografía de Robert Federico utilizaba plataformas grises en varios niveles. La plataforma central
tenía el diseño de un tablero de ajedrez que sugería la imagen de una familia jugando al ajedrez con sus propias vidas. Además, Federico usó cortinas negras entre las paredes de madera que hacían que el espacio pareciera una casa tapiada, como si la familia estuviera aislada del resto del mundo. Podemos conjeturar que, aprovechándose de los clásicos, la versión caribeñizada de Electra Garrigou le hablaba directamente a la comunidad de espectadores, principalmente caribeños y del Cono Sur, que por aquel entonces asistía a las producciones de repertorio. La actriz Segovia lo corrobora, y cito, "Estoy segura de que entendieron el terrible conflicto que se desarrollaba frente a sus ojos. El público siguió la historia de la familia, y a medida que el escenario se volvía más cargado emocionalmente, los actores sentíamos su silencio, como si esa fuera la única forma en que pudieran absorber la tragedia que se estaba desarrollando. No se rieron de algunos de los absurdos que se dijeron o actuaron, pero permanecieron involucrados con nosotros en todo momento. Fueron muy generosos con sus aplausos, así que creo que definitivamente disfrutaron de la experiencia teatral". Si en Nueva York las obras de Piñera se montaron sin ningún problema y Electra Garrigou fue un éxito, en Miami las puestas tempranas fueron extraordinariamente controvertidas. Mientras que en La Habana Piñera estuvo condenado al ostracismo durante la década de los 70 por razones ampliamente conocidas, en Miami, Piñera y muchos otros dramaturgos cubanos residentes en la isla también fueron objeto de censura en esa década. Desde una perspectiva política, los 70 fueron una época de atrincheramiento y de militancia entre ciertos segmentos del exilio miamense. Hubo muchos casos de violencia real, tales como bombas e intentos de asesinatos, contra quienes no demostraran más que absoluta oposición a la revolución cubana. Además, el primer viaje a la isla por los estudiantes que organizaron la Brigada Antonio Maceo en 1977 y el diálogo de 1978 entre los representantes de la comunidad del exilio y el gobierno de La Habana desestabilizaron la imagen social y política que la comunidad exílica se había construido de sí misma. En el campo teatral, si la política que se insinuaba en la obra no era claramente anticastrista, o si el punto de vista del dramaturgo no era llanamente anticomunista, los miembros de la línea dura del exilio montaban protestas y boicots contra las obras que consideraban controversiales. También se aprovecharon de los medios hispanoparlantes que controlaban para criticarlas abiertamente y desde ellos ejecutaron numerosos actos de violencia simbólica en la forma de amenazas verbales, acusaciones a los artistas y advertencias al público para que no fuera a ver las obras. Aunque hacia el final de la década se vio un cambio en la opinión popular, reconociendo el terrorismo como una mancha sobre la imagen de la comunidad del exilio cubano, esto no significó el final de las reacciones de línea dura. Pero el hecho de que había una base fuerte de público para esos montajes y que esos actos de violencia eran denunciados, demuestra que las voces conservadoras en Miami no eran las únicas. Es en ese ambiente que tiene lugar el estreno de Electra Garrigou en Miami en 1978. La obra la puso la recién creada compañía RAS, precursora de Teatro Avante. Teresa María Rojas, actriz que había trabajado con Morín en Prometeo en La Habana y que había fundado Teatro Prometeo en el Miami-Dade College en 1973, fomentó un cambio radical en el teatro que se producía en la ciudad, donde lo que predominaba eran zarzuelas, musicales y obras del vernáculo cubano. En 1978, Rojas decide unirse a dos de sus exalumnos de Prometeo, Alina Interian y Mario Ernesto Sánchez, y fundar RAS. No es de sorprender entonces que sea Rojas la responsable del primer montaje de Virgilio Piñera en Miami. Rojas invitó a Morín a dirigir Electra Garrigou y trajeron a Andrés García de Puerto Rico para que trabajara con ellos. Aunque Piñera estaba completamente marginalizado durante esa época, el hecho de que supuestamente no había tratado de emigrar lo hacía sospechoso en ciertos círculos de Miami que se agitaron violentamente. El estreno en Miami tuvo que hacerse con policía debido a la amenaza de bombas.
Norma Niurka, en un artículo titulado acertadamente Los teatristas y la censura extraoficial, explicaba que, y cito, nunca se averiguó la situación política de Piñera, quien está tildado de contrarrevolucionario en su país. Blandían como prueba de su culpabilidad un documento comprometedor firmado por Piñera a principios del 60. Continúa Norma Niurka. No pudieron mostrarlo públicamente, ya que, para su asombro, junto a esa firma aparecía la de otros artistas. El documento que se refería Norma Niurka debió ser el manifiesto a los intelectuales. Como sugiere Eric Mayer García, la puesta en escena estéticamente trató de recuperar las prácticas de la vanguardia teatral que la persecución de artistas homosexuales y las políticas culturales cubanas impulsaron al exilio. Esta puesta de Morín fue un homenaje a las prácticas marginadas y casi desaparecidas en Cuba. Cito, la práctica de la vanguardia cubana encarnaba una memoria cultural a través de la cual los artistas de Ras imaginaban y representaban su conexión con la herencia teatral más ambiciosa de La Habana. Nada podría hablar más de la naturaleza de esta apuesta como réplica o como reperformance que el hecho de que los productores de Ras reunieran los talentos artísticos de Morín y Andrés para su producción. Fin de cita. Enfocándonos en los elementos populares de la apuesta, si comparamos las fotos de la apuesta de Morín en La Habana y en Miami, vemos las similitudes de la escenografía, en el vestuario, en la composición misma del coro, al igual que en la gestualidad de ambos. Los mismos de la apuesta habanera se convirtieron en actores que utilizaban máscaras, como podemos ver en esta foto. El choteo piñeriano, desmitificador y paródico, se ve a través de la obra, como en la escena grotesca de la aparición antiheroica de Agamenón en el segundo acto, borracho, y cito, remedando con sábanas y una palangana el traje y el casco de un jefe griego. Fin de cita. También se ve en el uso de la frutabomba que Morín recupera, al igual que la cola que le ponen al pedagogo vestido de centauro con frac, cola de caballo y cascos. El pedagogo era la figura del intelectual que ocupaba el extremo de la cola en los años 40 y desde luego en el Miami de los 70. Tanto en Miami como en La Habana, su ridícula y grotesca presencia como centauro funcionó como una parodia de la imagen poética del intelectual marginado por los valores materialistas de la sociedad burguesa. La puesta en escena de 1978 contó con la pelea de gallos que Morín había introducido durante el monólogo de Clitemnestra en el segundo acto cuando pide la muerte del gallo viejo. En el texto de Piñera, la pelea de gallos es una acción obscena, fuera del escenario, para presentar el asesinato de Agamenón. Morín, sin embargo, escenifica la pelea de gallos frente al público mediante un momento de mucho movimiento que simbolizó el crimen violento que sucedía en el interior de esa familia personal y social. Además del debate político que suscitó la apuesta por el lado estético, se le criticó que se quedara, y cito, a medias aguas entre el cubaneo y el helenismo, los largos monólogos grandilocuentes y aburridos, la falta de creatividad, subrayando que esta apuesta era una copia de la Electra vieja. Sin embargo, como ha estudiado Eric Mayer García, la puesta en escena de Electra Garrigou de Morín en 1978 recreó muchos de los momentos y de la gestualidad de las exitosas puestas en La Habana. Con nuevos actores y un viejo concepto, Morín escenificó la obra maestra del teatro de vanguardia cubano para la producción de Ras en el escenario del Teatro América en Miami. Si la puesta de Morín había generado no solo protestas, sino esa indignación de la cual hablaba Leal, la de Alberto Serraín en 1987 en Miami le añade más leña a esa indignación. La obra también fue presentada por el grupo Prometeo en octubre de 1987. Siguiendo el modelo que venía proponiendo Teresa María Rojas con su grupo de estudiantes, ella invitó a un director conocido, Alberto Serraín, e incluyó a actores profesionales en los papeles protagónicos, Teresa María Rojas como Clitemnestra, Marilyn Romero como Electra y José Subero como Agamenón, junto con los estudiantes de Prometeo. La enseñanza de actuación de Rojas tenía un corte stanislavskiano a lo Francisco Morín, donde el actor se apoya en la memoria de emociones.
Sarraín les llevó a Prometeo un estilo expresionista enfocado en la imagen y el movimiento. Si consideramos el magnífico y ecléctico vestuario de Rolando Moreno, como vemos aquí y en el resto de las fotos de esta puesta, la escenografía andamiada de Carlos Arditi que vimos en la anterior, y el elemento usano cubano en la música original híbrida creada por Pilar Gato Casero, entendemos cómo esta apuesta ayudaba a consolidar, y cito, el inicio de una escuela para aquellos que carecían de un espacio donde desarrollar su vocación actoral. Esta experiencia dejaba en los jóvenes que integraron su elenco no solo el deseo de continuar haciendo teatro cubano como un medio de acercarse a su propia cultura, sino de adquirir la técnica. Fin de cita. Piñera nos dice que Electra presenta la educación sentimental que nuestros padres nos han dado. El blanco es la familia tradicional vista como perpetuadora de la tiranía sentimental de los padres sobre los hijos. La apuesta de Sarraín retoma esa crítica a la educación sentimental, pero la trasplanta al Miami de los exiliados para burlarse de esa cultura y exponer su tiranía. Egisto Don, por ejemplo, que viste y habla como chulo cubano, se presenta como un cubanazo miamense. También se hacía una parodia de la popular fiesta de los 15 y se leía una joven vestida de rosado. El traje lo consiguieron de Alfredo Ateliers, un lugar donde se alquilaban esos extravagantes vestidos de las quinceañeras. Los 15 pajes venían, las recogían y bailaban un vals con música especial para ese momento, pero con la letra de Virgilio. La música de Gato Casero revisitaba todo el canon de la música tradicional cubana y latinoamericana, pero mediante la actuación del coro desmitificaba ese canon. La primera guantanamera, por ejemplo, se escenificó como una de esas fiestas escolares donde los niños llevan atuendo cubano o como una parodia de Añorada Cuba, una revista musical que era, y cito, un mensaje a la niñez y juventud cubana. Una invitación a repasar la historia emocionante de sus abuelos y las costumbres de sus padres. Todo un mundo grandioso que ellos, niños y jóvenes, aún apenas alcanzaron a conocer. Fin de cita. Es precisamente la construcción exílica de esa memoria la cual la música y el coro parodiaba. Sarraín cuenta, y cito, vestimos a las niñas con batas cubanas, pero de tela sintética, y los jóvenes de guayabera, pero también sintética, para burlarse de lo que los cubanos exiliados pensaban que eran lo cubano. En un número del coro aparecía una pareja bailando tango. En otros, como el que ven aquí, miembros vestidos a lo Carmen Miranda, el actor Larry Villanueva con sombrero mexicano con madroños, como vemos en esta imagen. Estos números parodiaban el carnaval de la calle 8, y demitificaban lo que los americanos piensan que es un cubano o un latinoamericano. Clitemnestra, que en el texto está asociada con la fruta bomba o la papaya envenenada que Orestes le ofrece, en la apuesta de Sarraín también es una mujer descocada y vanidosa vinculada al elemento simbólico de la papaya o fruta bomba. Por ella vive y muere. La frívola sensualidad de Clitemnestra también fue acentuada por el vestuario de Rolando Moreno que definía grotescamente sus senos. La letra de Sarraín exagera en lo grotesco las circunstancias planteadas por la obra. Siguiendo el modelo piñeriano de jugar mediante el choteo con el patrón de la tragedia clásica, Sarraín subraya el elemento humorístico de la realidad integrando la tragedia y la comedia. Desde la perspectiva de los estudiantes de Prometeo, esto hizo posible un trabajo actoral que se acogía al costumbrismo del vernáculo cubano para ponerlo en función de un texto absurdo a través del cual el actor podía prestar menos atención al porqué de la actuación y más al cómo. La música y el baile facilitaban de manera espontánea el enfoque en el mecanismo físico basado en el estilo, dominio de la voz y sentido musical, en vez de los recursos psicológicos naturalistas generalmente enfatizados en el método de Stanislavski. Así empezaba la escuela miamense de la generación de actores de los 80. La crítica periodística, sin embargo, decía que la obra ni era Virgilio ni era Electra. Definitivamente,
la crítica a la sociedad miamense, a la cultura del exilio y su educación sentimental no fue considerada como importante, ni tampoco la manera en que Sarraín presentó la rebelión de Electra contra el mundo familiar en que se había creado. Norma Niurka, por ejemplo, escribió en el Miami Herald que Electra era, y cito, un arroz con mango. Sarraín sitúa la obra en la pequeña Habana con personajes que se supone también sean de nuestro folclorismo, como el Viper de Egisto, el Versuario de Orestes. Si Sarraín pretende escandalizar o conmover al público con esta versión ecléctica, definitivamente no lo logra. Lo que logra es perder un público que pudiera estar interesado en las novedades que promete. A pesar de la crítica negativa, varios estudiantes de Prometeo ganaron diferentes premios de actuación y la apuesta fue un verdadero éxito en la ciudad. Matías Montes Huidobro, en un artículo titulado Partir es la voz de Electra, decía, y cito, el caso es que los Garrigó Pla ya andan por la calle 8, de la Carreta al Versalles como cualquier hijo de vecinos. Mucho antes debieron llegar, pero saldrían por el Bariel, digo yo, y esperemos que no sean deportados por algún maltrato. Fin de cita. La referencia al Mariel es importante porque muchos de los estudiantes de Prometeo habían llegado precisamente por el Mariel. Los Garrigó Pla no solo continuaron por la calle 8, sino que regresaron a Nueva York y hasta andan por España y por Inglaterra en inglés. Pero esa historia de la reutilización de elementos de la cultura popular y de la crítica a la tiranía de la educación sentimental en las Electras de la Gran Cuba son temas para un estudio de vida. Muchísimas gracias. Raúl, yo quisiera hablar ahora, o sea, que tú hablaras, y también Ignacio, desde el punto de vista de la actuación, de una escena muy importante de la obra, que es el envenenamiento de Clitemnestra por su hijo Orestes. Una escena crucial, y de la forma en que tú la resolviste, me parece que de una manera muy original. Entonces, te quería preguntar que, bueno, que ya hemos hablado de la tragicidad en la obra, lo has explicado tú, cómo es que la ves, lo ha explicado Gacio, y yo diría que tú prestas mucha importancia aquí a la desdramatización de este suceso como acción dramática y como acontecimiento. En este sentido, yo quisiera que tú me dijeras como director, ¿qué es para ti la muerte de Clitemnestra? Bueno, mira, ese término de desdramatización, me encanta. Eso está contenido ya en el texto de Virgilio Piñera. O sea, yo cuando algunos críticos señalaban que yo había, que extrañaban un poco el tono trágico de ciertas escenas, yo a ese, bueno, es su criterio. El teatro es así, hay muchas verdades. Yo elijo una y los críticos incluso eligen otra. Pero yo creo que fue muy fiel a Virgilio. El hecho nada más de seleccionar la fruta bomba, con todo el peso que lleva esa palabra, como fruta para envenenar a Clitemnestra, ya era aterrizar ese suceso de la muerte, ese suceso tan trágico de la muerte, en algo muy cubano, muy popular y muy propenso al choteo. O sea, entonces la escena está escrita llena de transiciones y de contrastes que lo tiene ya el texto. Cuando ella se eleva en esas exclamaciones súper super trágicas y de pronto muerde la fruta bomba y dice cosas muy cotidianas. O sea, eso está ya en el texto. O sea, no encontré en mi forma de hacer teatro otro modo de hacerla como se hizo. Los actores estaban sufriendo de verdad. Orestes termina ahogado en llanto después de envenenar a la mujer, pero toda esa escena está acompañada, inundada de risas del auditorio, porque ya lo tenía el germen de la escena. No creo, sí, que yo fui revolucionario en eso. Yo lo que creo que fui muy fiel a Virgilio, es mi forma de ver. No estoy criticando a los críticos que señalaron eso, y yo creo que eso estaba en el germen de... Entonces, incluso hay una anécdota que Virgilio Piñera se puso muy bravo en una función porque la actriz dijo papaya y Virgilio quería fruta bomba. No es lo mismo decir fruta bomba que papaya. Además de que es una obra muy habanera y muy de la capital, donde se le dice fruta bomba a la papaya, porque en Oriente se le dice papaya, tengo entendido. Sí, sí. Y en Dominicana y en los demás países. Él quería que fuera bien habanero y bien contundente la palabra fruta bomba. No es lo mismo. Entonces, eso ya era ya de por sí un guiño
una ruptura de lo trágico. Utilizar la fruta bomba como ya era minimizar lo trágico y minarlo del humor, de lo paródico, de lo sarcástico. Y ahí está el resultado de la escena. Yo le vi más tragedia a Orestes cuando envenenaba a su madre, claro. Aún cuando le iba con el plato, ¿no? Todo el tiempo. Vamos a ver la escena. Vamos a ver la escena. Vamos a ver la escena y después vamos a hablar. ¡Electra! ¡No! ¡Orestes! ¡No! ¡Tú no eres Orestes! ¡Eres Electra! ¡Yo no soy Clitemnestra! ¡Soy Electra! ¡Ignoras que aquí todo es Electra! Te veo muy nerviosa, Clitemnestra. Debes descansar. Voy a creer que... Me veo un poco cansada. ¡Los objetos! ¡Jamás te enfrentes a ellos! Cuando los objetos se oponen a los humanos, son más feroces que los mismos humanos. ¡Te odian los objetos, Clitemnestra Pla! ¡Electra les ha ordenado odiarme! ¿También les habrá ordenado que me obliguen a abandonar mi propia casa? ¿Abandonar tu casa? ¿También dicen eso? ¿Dicen que debo partir? ¿Sabes que soy el encargado de hacerte partir? ¿Tú? Sí. Pero disponimos de bastante tiempo aún. ¿Pero tú mismo? Sí, yo mismo, yo mismo. Comerás tu fruta favorita. Pesaba 10 libras. ¿No es de un color deslumbrante? De un glorioso color. Es de pureza tan absoluta que nada malo puede haber en su delicada pulpa. ¡Tu jefia! Estoy muy quejosa de Nefla. Es de un sabor exquisito. Gracias, Orestes, por este obsequio supremo. Electra, ¿sabes? Es la causa de todos los males de este hogar. ¡Oh! ¡Y dices que pesaba 10 libras! Escucha, no te lo quería decir, pero me han amenazado de muerte. ¡Magnífica fruta, Orestes! ¡Te hizo asesinar! ¡Te hizo asesinar a tu padre! ¡Y ahora Orestes intenta asesinar! ¡No temas, Clitemnestra Fla! Antes de que Electra pueda poner en ejecución sus sombríos proyectos, estarás muy lejos de su alcance, te lo aseguro. ¿Cómo, hijo mío? ¿Cómo? ¿No te pondré a salvo? No, no, no. ¿No soy el encargado de hacerte partir? No, oye. ¿Te asesinas a tu hermano? ¿O se tienen esa partida que tanto desea? ¿Pedir yo tu partida, Clitemnestra? ¡No, no, no! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡A que me pide desde hace tanto tiempo! Ya no es necesario tu consentimiento. Partiré después de tu viaje. Eres incantable, Orestes, con tus bromas, pero más incantable es Electra con sus designios. ¡Tú sabes! Todo me da vueltas. Se me va la cabeza. Debe ser el calor. Sí. Hay mucho calor, aún aquí en el portal. Te decía que Electra es incansable en sus designios. Me persigue. Extraño. Me zumban los oídos. Ahora el estómago. Te decía, Orestes. Podrías estrangularla fácilmente. Ella es como la muchacha de Marsella. Es en el estómago. No puedo continuar. Me voy a la cama. Mañana.
mañana continuaremos discutiendo este asunto. ¿Pero por qué me miras así? ¡Soy tu madre! ¡Me siento a morir! ¡Te decía! ¡Por milésima vez! ¡Que Electra proyecta suprimirme! ¡Ya está suprimida, Clitemnestra Fla! ¡Electra! ¿Qué debo hacer? ¡Partir! ¡Siempre se debe partir! ¡He ahí tu puerta de partir! ¡Vamos! ¡Partir, Orestes! ¡Partir! Gasio, tú pudieras hablar sobre el juego dramático que se produce entre Orestes y Clitemnestra. Cómo Clitemnestra devora la frutabomba, pero es paradójico porque quien la está devorando a ella es la frutabomba. ¿Y cómo se da esa relación madre-hijo? Una relación también generacional, pero a través del humor, de la tragedia. Yo diría que es tragicómico. ¿Qué tú pudieras decir de esto? Bueno, yo veo esta escena como el juego del gato y el ratón. De una manera, riéndose aparentemente, Orestes la incita a comer la fruta bomba. Hay los elementos también de la comedia están en las reacciones de ella al probarla, al degustarla, al decir que rica, que plena. También con eso hay un juego erótico, como todos sabemos, de suplantación de la fruta bomba por el objeto sexual femenino. Sabemos que está también implícito en el texto y en la situación de Virgilio, porque esta mujer ha sido, como se dice vulgarmente, más mujer que madre. Es una mujer que ha vivido para el erotismo. Ya no la satisfacía, por supuesto, Agamenón, y entonces ella lo engañaba miserablemente con Egisto. Creo que ella quería al hijo de una manera edipiana. Eso muy se vio mucho en las madres cubanas de esa época, no sé si todavía llegan a la nuestra en algunos lugares, enamorarse del hijo, no eróticamente, pero sí de una manera que tiene un sedimento sexual, aunque no desarrollado, sino es un enamoramiento que tiene la madre por el hijo, sobre todo si este es apuesto. Una obsesión. ¿Eh? Una obsesión. Una obsesión y una atracción incontrolable. Y de ahí está esas madres que a los hijos varones le permiten todo. Y esos hijos varones que son el delirio de su madre y que hacen lo que quieren y ella los premia y lo llena de elogios, de besos, de abrazos, de hablar de que su hijo es lo mejor del mundo. Entonces, en esta escena, pero me llama mucho la atención esa cuestión de que ese excelente actor que hace Orestes, cómo sufre verdaderamente la muerte de la madre. Ese contraste es lo que en toda la obra hemos estado destacando, que es la integración de lo humorístico, de lo grotesco, de lo vernacular con lo trágico. En todas las escenas se va demostrando esta intención que tuvo el director para hacer de este espectáculo la parodia de la parodia y no la repetición trágica de un hecho trágico.
que sería otra cosa. Es un propósito que es válido, igual que hay otros propósitos, como la obra se puede hacer de otra manera. Pero no fue algo de casualidad, ni algo que salió al azar, ni algo que salió por defecto, sino algo que salió de verdad por un propósito muy bien pensado. Y en ese aspecto me gusta también que haya un tono tan trágico, un sufrimiento, en contraste de una mujer que está... ella no se da cuenta del juego que le están haciendo. Ella es inconsciente ante esto y solamente creo que se da cuenta muy al final. Es un juego que en el fondo del cual, a pesar de que uno lo vea y le dé gracia, le dé deseos de reírse, y uno se puede reír, sin embargo, en el fondo es muy patético. Es cruel. Desde el punto es cruel. Muy cruel, muy patético. Creo que que un hijo envenene a su madre. Eso me da la idea de la disfuncionalidad de esta familia. Una familia totalmente enferma. Entre todos los... Una por querer estar sola, por querer eliminar todo lo viejo y quedar preponderantemente ella. Otro porque es el amante descarado. El filósofo que es un hombre ideólogo. Que le siembra todas estas maquiavélicos pensamientos a todos ellos, y una madre que es una mujer erótica, despreocupada de sus funciones como tal madre y como tal esposa, un hombre que se ha convertido en una risa para todos, y hablando de esa risa, yo quisiera remedar lo que yo hice en la obra, pero no de la manera tan estentoria que lo hice. Porque en el fondo, antes de decir eso, yo me tenía planteado otra cosa. Y de ahí salía lo otro. Yo tenía planteado, yo vivo una tragedia. Alguien podría hacérmela conocer. Creo que es una pregunta filosófica que plantea el autor. Porque a veces uno vive una situación y no la entiende. Este hombre no entiende qué le ha pasado. Eso está también en ella. Y quizás, creo que la que más entiende todo, porque ella va hacia ese punto sin contemplación, es Electra. Electra sabe lo que quiere y va a cumplir lo que quiere y lo cumple. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra conferencia de ayer. Yo estoy muy agradecida de las intervenciones de Raúl Martín, de Roberto Gassio, de todo lo que han hablado sobre Electra, pero me parece que tenemos que culminar esta conferencia de ayer con el final de el espectáculo Electra y... cómo se concibió para esta conferencia taller, para hacerla también de una forma presencial y poderlo explicar mejor a los espectadores. Y yo quisiera que Raúl me hiciera una breve introducción de esta escena a la cual él llama la alegría trágica, que es donde se mezcla todo este mundo sonoro cubano y la tragedia de Electra. Raúl, por favor. Bueno, y aquí vamos a ver ahora a una actriz, porque nosotros estamos ya pensando en una reposición de Electra Garrigón en algún momento. ¡Qué bien! Y entonces es una actriz que hoy, aquí en vivo, va a ser el final. La alegría trágica. La alegría trágica es una pequeña acotación de Virgilio que yo me apropié de ella para toda la vida. Es como el sentido de mi teatro y es el sentido de la obra de Electra Garrigón. Cuando Oreste le dice, ¿qué debo hacer, Electra? ¿Qué debo hacer? Y dice la acotación, Electra, con alegría trágica, partir. Siempre se debe partir. Entonces ocurre esa escena que ya vimos, pero esa alegría trágica se queda plasmada en el personaje de Electra cuando sube a hacer su tirada final. Y con alegría trágica se burla
de las erignias que no acuden, porque no hay castigo para aquello que hizo, porque esto era una cuestión necesaria, era una cuestión de sanidad. La sangre aquí no importa, la sangre era un vehículo para lograr el objetivo, y como bien decía Gassio, ella es la única que estaba centrada en una cosa que quería, y no importa por el camino que mató a todo el mundo, el hermano se fue y ella se quedó sola en la casa, pero no sola como personaje, sino como una fuerza metafísica, como algo que es más allá del personaje, que inundó toda la escena, que era el trueno Electra, el ruido Electra, el rumor Electra, que es lo que vamos a ver. Y con esa alegría trágica de la música de Aimé Nubiola, que es bueno haberlo mencionado, Aimé Nubiola al final, que era mi colaboradora musical en todos mis espectáculos en aquel momento, una época dorada de mi carrera, y logró esa simbiosis de lo sacro, como iba entrando la timba de fondo, la cosa cubana, y ella termina trágicamente alegre cerrando la obra. Muy bien, vamos a ver la escena. He ahí mi puerta. La puerta de no partir. La puerta Electra. Y esas erinias no las veo. No acuden. ¿Vamos? ¿Acudir? No hay erinias, no hay remordimientos. Yo esperaba un batir de alas, pero no hay alas, porque no hay erinias. Hay esta puerta, la puerta Electra. No abre ningún camino, tampoco lo cierra. Considerar inexistente sería la poderosa realidad de esta puerta. No, no calebre inexistente sería. No soy vosotras, es el rumor que yo solo percibo, el rumor Electra.